Hola amigos, espero que estén muy bien. Vamos a hablar, quiero mostrarles aquí lo que tengo para ustedes y quiero compartirles en este instante, en este live que he programado para ustedes. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidos a todos, gracias por conectarse a este live, que vamos a hablar un poquito de este tema, de este libro que estamos leyendo, bueno, que leí hace un tiempo y estoy releyendo, ¿sí? La Isla del Árbol Rojo. Este libro me lo regaló Víctor Correa, ¿sí? Aquí está la dedicatoria, ¿sí? Se los voy a leer. Dice Leonardo Escamilla Sánchez, bienvenido a Minatitlán. Esto fue en junio del año pasado que estuve en Minatitlán, Veracruz. Dice, bienvenido a Minatitlán y espero que este material te sirva como herramienta para seguir desarrollando líderes. Por favor, sé feliz hoy y siempre. Atentamente, José Víctor Correa Villanueva, 8 de junio del 2019. Y aquí está la firma de él. Para los que no conocen quién es Víctor Correa, es uno de los grandes líderes de nuestra industria, de nuestra empresa. Es una persona que, junto con su esposa, han conformado una de las organizaciones más grandes de América Latina en marketing de redes, ¿sí? Es originario de Veracruz, es un ingeniero que trabajó muchos años en Pemex, en la petrolera más importante de México, y bueno, hoy es un gran líder, doble diamante elite, si no estoy mal. Es una persona que está por encima de los 150 mil dólares mensuales en este negocio que desarrollamos nosotros. Entonces tuve la fortuna de estar el año pasado invitado por algunos empresarios allá en Minatitlán y en Coatzacoalcos, en Veracruz, en México. Y en una visita a su oficina de Víctor me regaló este libro y otro que tengo por allí, espectacular. Libro de Víctor es un gran lector. Me invitó a su centro de negocios, a su oficina y me mostró la biblioteca que tiene tan impresionante. Y bueno, este libro ha sido fantástico, ha sido un librito muy interesante porque me ha permitido. A ver, perdón, aquí estoy, ya. Pues me ha ayudado a comprender muchas cosas en nuestro negocio. Y bueno, hoy quise compartirles de este libro porque todo surge porque. En una de las lecturas, voy a empezar por esta, que es de la página 86, ¿sí? Le tomé foto a esta, bueno, la verdad es esta, voy a ser completamente franco. Bueno, como siempre, pero pues a veces uno omite detalles, pero mire, la verdad es que la semana pasada estaba yo haciendo un entrenamiento a un equipo y estaba hablando de varias cosas y pues como tenía los apuntes del libro, les leí lo siguiente. Dice, no es que no pueda vender mucho al principio, es que aún no sabe. No es que no pueda afiliar muchas personas, es que le falta entrenamiento y convicción. No es que no pueda liderar un gran equipo de trabajo, le falta conocimiento y práctica en el tema, ¿sí? Les leí ese fragmento a este grupo que estaba coacheando, pues que estaba haciendo un entrenamiento. Y ese mismo día en la tarde, mi esposa estaba dando orientación a otro equipo, a otro grupo, y sin ponernos de acuerdo, ella les leyó lo mismo y le tomó foto y se los mandó por WhatsApp. Lo mandó a un grupo que tenemos de WhatsApp y yo agarré esa imagen y me dio tanto impacto porque fue lo que yo había leído en la mañana y sin ponernos de acuerdo, ella les envió el mismo fragmento. Entonces lo subí a nuestras redes sociales y lo subí a mi Instagram y mucha gente me preguntó, ¿de qué libro es ese texto, Leonardo? ¿Qué libro es? ¿De qué libro es? ¿De qué libro es? Por eso decidí hacer este live hablando un poquito de este libro porque muchas personas en Instagram me preguntaron. Y bueno, yo voy a hablar a partes del libro, pero sobre todo cómo hemos venido aplicando y cómo esto se ve en nuestro negocio. Y como muchas personas que no hacen parte de la industria de mercadeo en red, se están conectando y por ahí curiosean y ven estos live. Pues vamos a hablar un poquito de lo que es nuestra industria y cómo puede beneficiarse alguien que haga este negocio.
Y por ahí empieza este librito. Este librito es ideal para personas que están pasando por un momento de angustia en su vida, es decir, o han perdido su empleo, o están en un empleo y están amarrados como a ese empleo. Él se refiere a la isla, ¿sí? Hay una isla donde tú estás en este instante, en este momento. Estás en una isla y esa isla, llámese un trabajo que tienes que no te gusta y no te alcanza lo que ganas. Una isla, llámese deudas, ¿sí? Problemas familiares, problemas financieros. Estás como en una isla desierta, te naufragaste y te caíste en una isla, ¿sí? Estás ahí, necesitas salir de esa isla. Te necesitas construir una balsa para poder salir de ahí, ¿vale? Y esa isla es donde tú te encuentras en este momento, es lo que quieres dejar, es lo que te quieres salir de ahí, ¿ok? Y algo interesante es que esa balsa que tú vas a poder construir, es este negocio de mercado en red. ¿Sí? Negocio de mercado en red te va a permitir ser ese vehículo, en este caso la balsa, para llevarte al puerto donde tú quieres llegar. ¿Sí? Ah, bueno, aquí hay gente conectada desde Veracruz. Bueno, un saludo porque allá nació este obsequio en Veracruz. Un saludo allá a Jorge en Veracruz. Bueno, saludos a todos los que se están conectando. Soñerazo. Seitú, Claudia Gil, en fin, todos los que se están conectando en este instante, muchos saludos a todos. Entonces les decía que esa balsa que tú vas a construir, ¿sí? Es lo que te va a permitir llegar a puertos deseados. Muchas personas que no conocen el mercado en red creen que deben tener ciertas habilidades o ciertos dones y talentos para poder desarrollar este negocio. Creen que deben tener habilidad para convencer personas. Creen que tienen que tener un talento extraordinario o muchísimo carisma, ¿sí? Creen que deben ser muy buenos expositores hablando en público. Y resulta que la gran mayoría de los que iniciamos en este negocio no teníamos ninguna de esas habilidades. Las fuimos desarrollando en el camino. Entonces, algo importante que tú tienes que entender si estás ajeno al mercadeo en red es que debes comprender que no tienes que tener esas grandes habilidades, que las puedes ir desarrollando en el camino. Y que el principal impulso que te va a permitir escapar de la isla en que estás ahorita, ¿sí? Imagínate que estás en una isla desierta, estás allí, naufragaste y estás en esa isla desierta. Y lo único que te va a poder sacar de ahí, o sea, lo que te va a impulsar a construir esa balsa para poder salir de ahí, son algo que todos tenemos y nos mueve, que se llaman los sueños. Los sueños, es el impulso que nos va a permitir escapar. Dice el autor que los sueños es una, o más bien, dejar de soñar es alterar la naturaleza humana. ¿Sí? Y perder lo más importante que una persona puede tener. Esto dice textualmente el libro, la esperanza. Una de las cosas hermosas que nacen en nuestro negocio es que las personas vuelven a soñar y vuelve a surgir una esperanza. Y una cosa, una persona que tiene una esperanza tiene un porqué, tiene un motivo para aprender y hacer cosas nuevas. Entonces, es muy importante que nunca pierdas esa capacidad de soñar, porque es lo que te da esa esencia de tener una esperanza. Bueno, hay gente que dice, algunos dicen, no, pues sí, yo voy a hacer este negocio cuando tenga tiempo, o más adelante, o cuando termine este trabajo, o cuando salga a vacaciones. Y resulta que nunca habrá ese tiempo suficiente. Tú le sacas tiempo a lo que te da, a lo que te quieres comprometer y a lo que realmente ves que puede sacarte de donde estás. Entonces, existe un cierto autoengaño muchas veces, porque no nos damos cuenta dónde estamos actualmente. Resulta que muchas de las personas que conocen nuestro negocio están pasando una situación crítica. Es más,
Muchas de las personas que tienen código en OmniLife, con esto aquí así, muchas de las personas que tienen código en OmniLife, no lo están aprovechando como deberían aprovecharlo, ¿sí? Bueno, quiero invitar a todos a que compartan este enlace, este live, para que más personas conozcan cómo se mueve nuestra industria y nuestro negocio. Y resulta que muchas veces por un autoengaño, no reconocer la situación en que estás. Yo le digo a la gente, miren, usted ya, si usted tiene un amigo que está en OmniLife, o tiene un amigo que está en el multinivel, o tiene un conocido o un familiar, búsquelo, pregúntele cómo es ese negocio. Deje el orgullo a un lado y reconozca que su situación económica no está bien. Es más, así puede que estés bien económicamente, pero yo le digo a la gente, siempre pregúntense, ¿cuántas fuentes de ingreso tienes? La mayoría de personas me dicen una. Algunos dicen dos o tres. Y luego les pregunto, ¿cuántas de esas fuentes de ingresos dependen de que tú estés presente? ¿Cuántas de esas fuentes de ingresos dependen de que tú estés presente? No, pues todas, porque algunos tienen un empleo y los fines de semana dan clases o venden cosas. Entonces, todas dependen de que tú estés presente. Quiere decir que tú no eres libre. Y tus ingresos dependen de tu presencia física, es decir, que el día que faltes, el día que no estés, dejas de percibir ingresos. Por ende, tú lo que haces es cambiar tiempo por dinero, entonces tus ingresos son lineales. Y la mayoría de personas vive esa situación. Entonces tienen un salario, tienen un empleo y llega una situación como la que hemos vivido y pierdes el empleo. Entonces se afecta tu situación económica, algunos se quiebran, porque las deudas no paran, los compromisos continúan. Y esa es la realidad que están viviendo muchos. Entonces muchas personas no quieren abrir los ojos y darse cuenta de la realidad en que están. Entonces lo primero que hay que saber es dónde estás, cómo está tu vida financiera, cómo es el tiempo que pasas con tu familia, cómo es la calidad de vida que tienes. ¿Tienes calidad de vida? ¿Vives como quieres o como te toca o como puedes? ¿Vives donde quieres o donde puedes pagar, donde te toca? Es interesante hacernos esas preguntas y el mercadeo en red de nuestro negocio nos va a permitir poder llegar hacia eso que queremos. Entonces, hay personas que, y el autor habla de cuatro etapas en estos momentos, cuatro niveles de conciencia que tenemos que tocar, porque tenemos que tocar esos cuatro niveles de conciencia. Al principio la gente lo niega. No, yo no estoy tan mal. No, las cosas van bien, las cosas van a mejorar. A ver, pagas al límite las cosas, sacas una, o sea, le sacas dinero a una tarjeta de crédito para pagar otra, vives al ras, tienes un vehículo y vive con la gasolina al la raya de en la E, ¿sí? De échele gasolina. O sea, tu vehículo no conoce la F, el tanque de gasolina. Pagas siempre el mínimo de la tarjeta. O sea, vives al día. Mucha gente vive al día. O sea, son síntomas de que las cosas no están bien. Te cohibes de muchas situaciones por la parte económica, por el tiempo. Y no reconoces que económicamente y financieramente no estás bien. Entonces, esa es la primera etapa. Te muestran el negocio y dices, no sé, pero no encuentras, no te das cuenta de que la situación no está bien. Luego viene una etapa de enojo, ¿sí? Donde de pronto te das cuenta que sí, que no estás bien y sientes rabia, frustración contigo mismo y te enojas. Y esa situación pues genera un dolor, una frustración, ¿sí? Y en este nivel de conciencia, cuando ya sentimos esa rabia por las situaciones, empezamos a tomar un poquito, le empezamos a dar un poquito más de prioridad al proyecto, ¿sí? Bueno, aquí Marcela me dice, necesito los productos, me dice no por el negocio, sino por una enfermedad. Perfecto.
Es importante que consumas el producto, contáctate con la persona que te envió este enlace y si no, escríbeme por él. Si no, si nadie te lo envió y lo viste por casualidad, escríbeme por mensaje directo, tu WhatsApp y te escribo al finalizar este live, ¿vale? Marcela, gracias. Entonces, cuando tú ya llegas a este segundo nivel de conciencia, que tienes ese sentimiento de enojo, bueno, ya ahí la persona como que empieza a prestarle un poquito más de atención al proyecto. Luego viene la parte donde dices, hay mucha gente que dice, sí, yo ya sé que el negocio es bueno, ya estoy convencido, lo que pasa es que no tengo todavía el tiempo para hacerlo. Lo que pasa es que cuando termine este proyecto que estoy haciendo, o cuando solucione este asunto, o cuando reciba este dinero, o sea, todavía como que no aterrizan. Ya saben que el negocio es bueno, ya saben que funciona, pero como que no toman acción y están en una tercera etapa de conciencia. Luego viene la cuarta etapa de conciencia y es cuando ya toman decisiones y se determinan a hacer el negocio. Muchos de ustedes ya están en ese momento. Se determinaron a hacer este negocio. Y eso pasa bajo dos situaciones principalmente. O tocaste fondo, económicamente ya estás en la, como decimos vulgarmente aquí en mi ciudad, en la inmunda. Estás quebrado, perdiste todo, o sea, ya tocaste fondo. Dices, no, yo tengo que hacer esto. O que también suma, vas a un evento de la compañía y te toca, te conecta un testimonio, un resultado, algo te conecta con la oportunidad y tomas decisiones y activas la determinación de hacer este negocio. Por ahí se llama que se toca el umbral emocional. Por eso es tan importante los eventos. Y aquí hago un paréntesis. Ustedes saben que el 12 de septiembre tenemos nuestro evento virtual, el Rally Rompe, que siempre es presencial, es uno de los eventos más importantes de la empresa, pero ahorita lo vamos a tener virtual. Se llama el Rally Rompe 2020 y es la saga del éxito. Es decir, es una saga de cuatro episodios, ¿sí? El primero va a ser el 12 de septiembre. Entonces es muy importante que tú puedas acceder a tu ticket y puedas verlo en realidad aumentada, puedas luego descargar los archivos, todo el material que tienen para ti la compañía de este evento y lo puedas tener como un material de estudio. Si lo ves en la versión gratuita, pues solamente lo vas a poder ver ese día y no más. Y la versión paga vale solo $5, así que es una muy buena herramienta. Bueno, entonces, por eso es tan importante conectar la mayor cantidad de gente a nuestros eventos corporativos, a los eventos de la compañía, a las capacitaciones. Ahora algo interesante. Una de las grandes, y lo menciona mucho el libro acá, una de las grandes tesoros que tiene este proyecto, el libro habla de que tú tienes un árbol rojo en esa isla y ese árbol te va a ir dando frutos que tú requieres y herramientas que tú requieres para poder construir tu balsa y salir y llegar a donde tú quieres llegar. Una de las cosas importantes es que debes, o para salir de la isla, hay que aprender de los que ya salieron de ella. Es apenas lógico, amigos. Usted tiene que aprender del que ya pasó por donde usted está pasando. Eso se llama un mentor, encontrar un mentor. Y en este negocio tú puedes elegir cualquier mentor. Y los mentores son personas que ya pasaron por donde tú, lo que tú estás viviendo. Personas que recorrieron el camino, personas que construyeron su balsa y salieron de la isla. Entonces, el ser mentoreado por alguien que tiene resultados, porque si no, no sería un mentor para ti, es muy importante. Entonces, hay que hacerle caso al que ya tiene éxito, al que ya tiene resultados. Por eso este negocio, la base de nuestro negocio es la educación. Y el que te educa en el negocio es porque tiene el resultado, no porque tiene la teoría, sino el resultado. ¿Bien? Dice por ahí que definición de locura es esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. O sea, sigo haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, pero los resultados son iguales. O sea, obviamente van a ser iguales. Entonces no puedo pretender tener resultados distintos haciendo lo mismo. Quiero que las cosas cambien, yo tengo que hacer cosas diferentes. Bueno, aquí hay algo interesante. A ver, dice. Algo de las cosas, de lo que más nos brinda de riqueza este negocio, es el tiempo que usted va a liberar para usted. Obviamente, al comienzo usted tiene que estar muy enfocado y tiene que dedicar muy buena cantidad de tiempo al negocio, pero usted va liberando tiempo.
y va teniendo tiempo libre para disfrutar sus ganancias, para disfrutar con su familia, para viajar, para aprender cosas nuevas, para leer, para educarse, para todo lo que usted ha anhelado hacer, tener tiempo, ¿sí? Yo les comparto, por ejemplo, de lo personal, tengo un proyecto en mi vida, ¿sí? Que todavía no lo he podido lograr porque tengo, digamos, otras metas más prioritarias, pero una vez que cumpla ciertas metas que tengo proyectadas, voy a sacar un espacio para irme a otro país y aprender otro idioma con mi familia. ¿Sí? Es un proyecto que tengo. Un proyecto que tengo a mediano plazo. Y es algo que me permite hacer el negocio, poderme ausentar de pronto de mi ciudad, seguir conectado por todas las redes y continuar cumpliendo mis sueños. Entonces, muy importante. El libro tiene una frase que me encantó. Dice: si se sigue haciendo caso a usted mismo, terminará como usted mismo. Por lo general nos hacemos caso a nosotros mismos, o sea, lo que pensamos, como nosotros pensamos y como nosotros creemos que son las cosas. Y alguien nos quiere instruir, alguien nos quiere orientar y tú, o por lo general, seguimos de tercos y testarudos haciéndolos como a nosotros nos parece, pues los resultados seguirán siendo los que tenemos, ¿bien? ¿Cuál es el secreto para que usted rápidamente logre tener un negocio exitoso? ¿Cuál es el secreto para que usted logre ese tiempo libre, para disfrutar, para viajar, para aprender, para todo esto? Se llama educación. A veces la gente cree que conectarse a los eventos y a estos espacios que estamos generando ahorita en esta cuarentena, todos los Zooms y las reuniones y los eventos, creen que es para motivarlos. Y yo más que en la motivación, creo en la educación. Exacto. Yo prefiero la educación en vez de la motivación. La motivación es pasajera, amigos. Usted va a un... Por eso, cuando usted va a esos seminarios y cura, que usted se va a hacer millonario y salta y brinca en las sillas y grita y sí, lo va a lograr. Usted sale de ahí, llega a su casa y se encuentra la realidad de su vida. Y esa motivación pasa de 1 a 2 días. 2, 3 días usted ya no tiene esa motivación. La motivación es pasajera. Se estima que dura aproximadamente 72 horas. Pero ¿qué sí lo permite a usted superar obstáculos y darse cuenta cuando hay una tormenta y usted puede salir de esa tormenta? La educación. Por eso yo en mis entrenamientos procuro siempre educar, pero también motivar con el ejemplo. Mostrar resultados que impactan y generan motivación, pero ¿cómo lo logramos? O sea, algo que tú tienes que aprender a desarrollar es el por qué vas a hacer esto. Y es lo que decía yo al comienzo. Deja de autoengañarte. Deja de pensar que las cosas están muy bien cuando no pagas las cosas a tiempo, cuando no vives como quieres vivir, ¿sí? Deja de pensar eso. Date cuenta de tu realidad. No se trata de ser desagradecido, pero se trata de que puedes mejorar, ¿sí? Puedes vivir mejor de cómo vives. Sí, por ahí hay un dicho que dice más o menos así: el gran enemigo de lo excelente es lo bueno. ¿Sí? Ah, y así estoy bien, entonces no mejoro. ¿Sí? Por ahí anda mi hija enojada. El gran enemigo de lo excelente es lo bueno. ¿Sí? Entonces, ah, así estoy bien, entonces así te quedas. Pero si logras llegar a ese punto de inconformidad, puedes ser excelente. Eso te permite salir de esa zonita de confort. Entonces, la educación, importantísimo, que aprendas nuevas habilidades y desarrolles nuevas habilidades. Y eso se logra en los entrenamientos, en los eventos, en los espacios de conectividad con tu línea ascendente. Es importante también que comprendas que este es un negocio de siembra. Es un negocio de sembrar. Todos los días. Ya han escuchado hablar de la parábola del sembrador. El sembrador tira semillas, algunas caen en campos rocosos. Otros caen en espinos y otros se los llevan los pájaros, ¿sí? Usted es un sembrador. Y el sembrador son esas semillas, dirán los que son, o sea, el autor habla de que hay semillas que son ahora, luego y nunca, ¿sí? Personas a las cuales usted les da la presentación y lo hacen ya.
toman decisiones y arrancan, son personas que tienen un alto deseo de mejorar. Son personas que están inconformes con algo en su vida y están en la búsqueda, ¿sí?, de mejorar eso con lo que están inconformes. Los luego son personas que por lo general tienen algo de inconformidad, pero están más cómodos que inconformes. Por ejemplo, en estos días hablaba yo con una chica que le presenté el negocio y entonces después nosotros le enviamos un correo y me escribió en los comentarios. Bueno, me escribió algo, entonces le respondí, le dije, la llamé. Dije, oye, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Por qué no tomaste la oportunidad? Casi nunca llamo a las personas que dicen que no, pero no sé, me causó curiosidad y llamé a esta chica. Y no, es que no, es que yo no sé hacer eso y yo conozco una persona que ya los vende, no sé qué. Yo le pregunté, oye, ¿tú con quién vives? No, porque le pregunté, ¿estás sin trabajo? Me dijo, sí. ¿Y hace cuánto estás sin trabajo? Me dijo, hace un año. Y, no, a ti lo que pasa es que alguien te mantiene. Y tú estás muy cómoda así. Ya, no sé, me atreví a decirle eso. Y se rió y me dijo, sí, es que yo vivo con mi mamá y mi mamá paga mis cuentas. Yo, por eso es que no has tocado el fondo, o sea, no, llevas un año sin trabajar. Ay, y le pregunté, ¿cuántos años tienes? 26 años. Imagínense, 26 años, un año sin trabajar. 26 o 27, yo no me acuerdo. O sea, mantenida todavía por la mamá. Y yo me pongo a pensar, yo a los 26 años ya todo lo que había hecho, yo hace rato ya no dependía económicamente de mis padres. Entonces, yo le decía, mira, lo que pasa es que tú estás en una zona cómoda y eso no te permite atreverte a hacer cosas diferentes. Entonces yo le dije, mira, llevas un año sin trabajar, ¿te parece sabroso estar otro año? Bueno, rico, pues que te mantengan, chévere, pero hombre, por favor. Aterriza, date cuenta que ya es hora de que tengas que producir. Entonces, ya te diste cuenta, ya es un año sin conseguir trabajo, ya estás buscando, buscando, buscando. ¿Por qué no tomas una decisión? Sales de esa zonita de confort incómoda que estás y te atreves a desarrollar algo. Ese tipo de personas o es luego o es nunca, ¿sí? Entonces, esos luego están un poquito cómodos. Y los nunca, eso sí, mira, podrá venir el, no sé, el líder más grande de toda la organización y le va a decir, y la persona va a decir, no. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no la pilla? ¿Por qué no la ve? ¿Sí? Entonces es importante. Para esto, tú tienes que comprender lo siguiente. No es que tú seas malo para mostrar el negocio. No es que tú no sepas mostrar el negocio. Es que hay ahora, luego y nunca. ¿Sí? Entonces, ese tipo, vas a encontrarlos ahora, los ya, vas a encontrarlos luego y vas a encontrarlos nunca. ¿Bien? Entonces, la clave es que muestres tu negocio muchas veces a muchas personas. Pero si tú haces una presentación del negocio una vez a la semana a una persona, te vas a tardar 52, o sea, imagínate, el año tiene 52 semanas. Te vas a tardar un año en hablarle a 52 personas. Entonces te vas a tardar mucho, ¿vale? El que muestra la oportunidad de negocios más veces construye las organizaciones más grandes. Está en uno de los textos del libro. Entonces, amigos, es importante que tú, además de comprender esto que te acabo de mencionar, ¿sí? Dice, aquí está, esto es bien interesante. Dice aquí, toda obra maestra requiere tiempo y dedicación. O sea, hoy hablaba en la tarde con una empresaria y me decía, es que no sé por qué me siento estancada, por qué siento que no, me siento que no avanzo. Yo le dije, lo primero es que estás emitiendo unos pensamientos que no te ayudan. ¿Por qué crees que te sientes estancada? ¿Por qué crees que no estás viendo avance? No, porque es que yo le hablo a la gente y no sé qué, y apenas he inscrito dos personas. Espérate. A ver, estás desde la óptica del negativismo. Apenas he inscrito dos personas, en vez de decir, ya tengo dos personas en mi equipo. Tú dices, apenas tengo dos personas en mi equipo. Es que ni siquiera he logrado llegar a Bronce Supreme. Espérate. Que si lograste ya, enfócate en lo que ya has logrado. A veces somos muy duros con nosotros mismos. A veces somos muy autocríticos y nos damos látigo durísimo. Entonces eso afecta nuestra autoestima.
Y si nuestra autoestima está baja, no podemos inspirar y este negocio es de inspiración. No podemos contagiar y este negocio es de contagio. Es de conectar energéticamente con la gente. Entonces, si tu energía está baja porque te estás dando látigo, porque estoy, es que internamente tienes conversaciones contigo mismo. O sea, como si fueras tu peor enemigo. Parece, ¿verdad? Te das muy duro, es que es un bruto, es que yo no sirvo para esto, es que a mí la gente no se me afilia, es que. Y empiezas a darte duro. Estás desde lo negativo. Mi invitación es a que te enfoques en lo que sí has logrado. Enfócate en lo positivo y vas a ver que emites una vibración diferente. Todo requiere tiempo. Le decía yo a esta chica: tú siembras una semilla, una pepa de mango, tú no tienes mango al otro día. Tú tienes un árbol que va creciendo, va creciendo, va creciendo y con el tiempo te va a dar mangos, muchos mangos. Yo le contaba, nosotros tenemos una casa y cuando recién nos fuimos a vivir a esa casa, yo sembré un árbol de limón y que me regaló mi hermana y el arbolito de limón, nosotros vivimos ahí un año en esa casa y ese arbolito máximo creció a mi rodilla, o sea, no crecía más. Y decía, ah, ese arbolito, quién sabe qué le pasó, salió malito, lo que sea, no sé. Y estos días pasé por esa casa y vi el árbol enorme ya, ¿sí? Entonces tú crees que no pasa nada. Tú ves tu negocio que tú invitas, tata, y tú crees que no está pasando nada porque no lo ves. Pero por dentro están las raíces creciendo. Por dentro es lo que no ves, amigos. Una cosa es lo que tú ves, pero es mucho más lo que no ves, lo que se está formando. Exacto, paciencia y salivita nos decía nuestro gran líder y maestro Jorge Vergara. Fíjate algo, otro ejemplo interesante. Imagínate que tú vas por tu calle o cerca de tu casa, empiezan a construir un edificio, una gran torre de apartamentos y oficinas. Entonces, tú ves primero un lote vacío que lo encierran con una malla verde o una malla negra, por lo general es una malla verde, con una tela así, y lo cierran y colocan una valla publicitaria, ¿sí? Un letrero así muy grande, donde está la foto del proyecto, la foto del edificio, ¿sí? Una imagen renderizada en computador. Aquí se va a construir el edificio de apartamentos y tal, ta, no sé qué, Central Tower, no sé qué, pa. Y tú ves la foto. Tú pasas por ahí, todos los días pasas por ahí, todos los días. Y tú solamente ves la foto del edificio. Pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas, 5 semanas, 6, 4, 6 meses. Tú no ves nada, ¿sí? Tú ves que entra de pronto maquinaria, hay gente entrando y saliendo, pero tú pasas por ahí y no ves nada. Ves la valla verde, ¿sí? La malla verde y la valla publicitaria. De un momento a otro, pasó un tiempo, no te diste cuenta cuánto tiempo, y ¡puf! Empezaste a ver ya el edificio. Y tú automáticamente dices, ¡uy! ¿Cómo hicieron este edificio rápido? Mira, te digo porque me pasó hace poco, yo pasaba por ahí y yo decía, esta obra debe ser que está parada porque no veo nada. Y de un momento a otro, dejé de pasar por ahí como un mes, cuando ya vi, ¡puf!, el edificio hecho. Es una cosa asombrosa. Y no es que sea así de la noche a la mañana, es que tú no ves el proceso. Tú solamente ves lo que se alcanza a ver. Pero el proceso está ahí. Tú aparentemente no ves nada, pero allá están los ingenieros, el arquitecto, los maestros de obra, todos ahí escarbando, haciendo los cimientos, trabajando. Tal. Así es tu negocio. Entonces, tu negocio, tú tienes que tener la convicción de lo que va a pasar. Esa es la imagen, la valla renderizada de lo que va a suceder. No hay edificio todavía, pero sí hay una imagen en la mente del arquitecto y hay un diseño en un computador que creó el arquitecto en su mente. Tú eres el arquitecto de tu destino. Suena cliché, pero es verdad, maestro. Tú eres el que diseña cómo quiere ser tu vida. Tú diseñas y pones la imagen, ¿vale? Entonces, eso es lo que llamamos el mapa de los sueños y pones las imágenes de lo que quieres que te pase este año y de lo que quieres alcanzar, ¿sí? Y te pones a trabajar. Y ponerte a trabajar es hacer tu lista de prospectos, hablarle a tus amigos, a tus conocidos y aguantar. ¿Aguantar qué? El rechazo, la crítica, el que te queden mal. Algunos de tus amigos se van a inscribir por quedar bien contigo, por hacerte el favor, por ayudarte, porque les da pena. Algunos dirán, ah, pobrecito, mira,
tan dura la situación que ya se metió a vender esas agüitas, esos juguitos. Este ingeniero y profesional y vendiendo eso. Médico y vendiendo eso. Y ahí, si tú no estás fortalecido en la convicción que te da la educación, convicción que te da educación, la educación te da convicción. Si tú no te educas, si tú no te educas en el negocio, tu convicción es baja. Si tú no te educas, tu convicción es baja. Edúcate, tu convicción va a aumentar. Entonces, cuando tu convicción está más fortalecida, la crítica, las burlas, el bullying, todo eso de tu familia y amigos, porque te va a pasar. Y si no te ha pasado es porque todavía estás muy mansito. Todavía no te has expuesto. Porque te da miedo. ¿Sí? Yo te invito a que te expongas. Amigos, leer, la lectura es una de las cosas más importantes de nuestro negocio. Leer libros que te ayuden al negocio. Este libro de verdad se lo recomiendo mucho porque te dice muchas de las etapas que vas a vivir, te lo muestra en un lenguaje muy sencillo, muy cómodo de entender y sobre todo te va a aumentar la convicción del negocio en que estás. Hay una historia en el libro que es conocida, habla dice el secreto del maíz. Se lo voy a leer para que quede clarito aquí. En cierta ocasión, un reportero le preguntó a un agricultor que ganaba el concurso al mejor producto año tras año, si podía divulgar el secreto de su maíz, un concurso del mejor maíz que había. Dice, el agricultor confesó que esto se debía a que compartía su mejor semilla con los vecinos. Y entonces pregunta, ¿por qué comparte su mejor semilla de maíz con sus vecinos si usted también entra al mismo concurso todos los años con ellos? Preguntó el reportero. Y el agricultor le respondió, verá usted, señor, el viento lleva el polen del maíz maduro de un sembrío a otro. Si mis vecinos cultivan un maíz de menor calidad, la polinización cruzada degradaría constantemente la calidad del mío. Si voy a sembrar un buen maíz, debo ayudar a que mi vecino también lo haga. Esta historia es impactante. Voy a seguirles leyendo este pedacito. Lo mismo es con otras situaciones en nuestra vida y, por supuesto, con nuestro negocio de mercadeo en red. El que sus colegas progresen y crezcan en redes diferentes a la suya, aparentemente no debería generar ningún beneficio en su negocio. Sin embargo, el que progresen generará una mayor credibilidad en su comunidad por la marca que usted representa. Por lo anterior, alégrese del éxito de los demás colegas, ya que esto estimulará a su mercado y, como consecuencia, a su propio negocio. Quienes decidan vivir bien con esta industria deben ayudar a que los demás también vivan bien, porque el valor de una vida se mide por las vidas que toca y en este proyecto por los afiliados que incluye, ya que, como nos enseña el secreto del maíz, el bienestar de cada uno de nosotros se haya unido al bienestar de todos. ¡Wow! Amigos, para los que se están conectando al live, estamos hablando de la isla del árbol rojo, ¿sí? Y este fragmento que les acabo de leer, amigos, de verdad que lo vivo constantemente. Y es completamente cierto. Hay una frase por ahí que le escuché a un amigo, dice, tu éxito es mi éxito, así no estemos en redes en la misma red. Tu éxito es mi éxito. Es asombroso, miren. Yo aprendí de nuestros mentores, nuestros maestros, de mi papá que me enseñó a hacer este negocio, de nuestros mentores, Ignacio Velandia, Javier Velandia, y de muchos otros mentores, aprendí algo muy importante. Nunca trabajo cerrado. Siempre abro mis entrenamientos. Siempre abro mis entrenamientos a todo el que quiera aprender. No, que es que solo para mi grupo, que es que no puede, no, que no te comparto porque solo, no, yo no trabajo así. Aprendí a no trabajar así. Porque tengo claro el concepto de la semilla. Tengo claro el concepto del maíz. Entre yo más dé, más recibo. Y si la gente que está alrededor mío progresa, yo sé que también voy a progresar. Porque es que si todos crecemos en este negocio, ¿sí? La industria y nuestro negocio se fortalece. Entonces tu éxito es mi éxito. Y te voy a poner un ejemplo más claro.
Imagínate que tú vas a un evento de la empresa, llevas un invitado y ese invitado se sienta al lado de un empresario que lleva años en el negocio y no tiene éxito. Porque los vemos también, gente que va a todo pero no aplica nada, sigue haciendo lo mismo y no tiene resultados, entonces se vuelven un antitestimonio, ¿sí? Y por lo general no se toma el producto y por lo general está apático y está negativo, pero ahí va a los eventos porque se siente un ratico bien, porque se siente como un club social. Algunos empresarios son así. Entonces digamos que tu invitado, por cosas del destino, quedó sentado al lado de ese empresario. Y entonces está emocionante el evento, ta, 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 y finaliza ese evento y tu invitado está emocionado y le pregunta al fulano empresario este negativo, antitestimonio, oiga, ¿y usted cómo le va? Pues ahí bien. ¿Y usted cuánto lleva? No, llevo 10 años. ¿Y cuánto gana? Pues a veces gano $100, a veces sube un poquito más, a veces. Eso es un antitestimonio. Porque es una persona que no hace este negocio, pero ante los ojos de los demás parece que sí lo hiciera. Entonces tu invitado a decir, uy, como que estoy en el lugar equivocado. Este tipo lleva 10 años y le va así, no. Entonces, fíjate que hay un lenguaje ahí. Tú, en ese instante, todo lo que el hombre vio en el evento, te lo dañó el antitestimonio. Ahora imagínate otra situación. Tu invitado llega y se sienta al lado de un campeón. Una persona con liderazgo, con resultados. ¿Y usted cómo le va? No, ¿cuánto lleva tanto? ¿Cómo le va? No, pues el mes pasado me gané $10.000, me estoy ganando un viaje a París. Me gané un bono de tanto, me gané un viaje a no sé dónde. ¡Wow! ¿En serio? Entonces, puede que sean de redes distintas, pero el éxito de esta persona contagia a tu invitado. Tu éxito es mi éxito, no importa de qué red seas, no importa si eres de mi red o de la. No importa. Lo que importa es que tú crezcas, porque si tú creces vas a inspirar a mi red muchas veces. Lo vas a inspirar, ¿sí? Yo he recibido capacitación de muchos líderes que no pertenezco a su red. Y con el tiempo, luego termino yo capacitando a toda su red o a sus organizaciones y viceversa, ¿sí? Entonces, amigos, esto es de dar, esto es de dar, de compartir, de recibir, de aprender a que el compartir y el dar hace que se nos active una abundancia. Dejar de postergar, dejar de estar haciendo las cosas para después, ¿sí? Es clave. No te gustan los frutos que estás teniendo, revisa la raíz de tu árbol. Porque las raíces es eso, lo que tú eres por dentro. Tienes actitudes mezquinas, tienes actitudes, cámbialas, simplemente cámbialas y comparte, comparte tu conocimiento, comparte tus resultados. Recuerda esto. El principio de la expansión es presentar la oportunidad de negocio a otros. Si no lo está haciendo, el negocio no es suyo, sino de quien lo hace por usted. ¿Cómo así, Leonardo? Otro concepto del libro. Tu trabajo es mostrarle el negocio a muchas personas. Muchas. Muchas personas. Ese es tu trabajo. Tomar el producto, venderlo, ganar dinero para que puedas seguir mostrándole el negocio a muchas personas. Y vas a ir impactando vidas. Si tú no estás haciendo presentaciones del negocio, si tú no estás contándole este proyecto a otros, tú no estás haciendo lo esencial del negocio. Entonces, si tú te apalancas o solo haces las presentaciones que hace tu presentador, pues el negocio es de tu presentador. Tú tienes que hacer tus propias presentaciones, tienes que aprender a liderar tus equipos, tienes que aprender a capacitar a tus equipos y hacer tus propias presentaciones. Y así es cuando vas a ir mucho más rápido. La clave de esto es muchas, muchas, muchas presentaciones, muchas presentaciones. Bueno, amigos, ya se nos está agotando el tiempo. No puedo, o sea, tiene muchos más temas este libro, es espectacular. Este libro te habla de valores agregados que te va a dar este negocio maravilloso. Frutos adicionales que te da este gran árbol, el fruto de la trascendencia, el fruto de la comunicación, vas a aprender a comunicarte mejor, a saber expresarte con los demás.
Es el fruto de la salud, porque vas a aprender a valorar tu salud, tomando los productos, mejorando tu alimentación. En este negocio se promueve el bienestar y la salud. Trabajar en tu congruencia. Congruencia es que lo que dices lo haces. Y nutrirte tanto mental como físicamente. El fruto de la amistad. Hoy hablaba con unos empresarios, le decía que a mayor amistad, mayor crecimiento en las redes. Ay, aquí está mi mamá conectada. Hola, mamita, un besito. Tan bella mi mamá. Ok. A mayor amistad, mayor crecimiento en las organizaciones. La clave de este negocio es que conozcas a tu red, conozcas a tus equipos, conozcas tu gente. Hoy las redes sociales es una realidad. Nos permiten llegar a mucha más gente, pero no se puede perder la esencia de nuestro negocio, que es conectar y cambiar vidas. ¿Cómo conecto yo con la gente? Conociéndolos, hablando con ellos, conociendo su entorno, conociendo su familia, qué sueñan, qué quieren lograr. El valor de la dignidad, sentirse orgulloso de usted mismo, qué valor tiene para usted. ¿Sí? Ojo lo que les voy a leer. Hay muchas formas de hacer dinero, pero pocas generan cultura y educación. Usted puede obtener en este negocio el resultado más significativo que el dinero. Esto es la calidad de persona en la que se habrá convertido. ¿Sí? Es un negocio donde te vas educando y en la medida que te educas y creces como persona, crecen tus ingresos también. ¿Ok? Entonces, mis amigos, les recomiendo que lo compren, que lo lean. Se llama La Isla del Árbol Rojo. Y les digo una cosa, este me lo regalaron físico, pero lo compré hace poco, lo compré por la tienda de libros de Apple, iBooks. ¿Y saben cuánto me costó en línea? Es un regalo. 17.900 pesos. Y lo tengo aquí en el iPad, lo estoy leyendo, lo subrayo ahí lo que necesito. Este es el que tiene mi esposa, que a ella le gusta así en papel. Y bueno, cómprenlo. 17 mil pesos colombianos son $4.50, $5, amigos. $5. Así que mi recomendación es, no descarguen libros piratas. No se roben el intelecto de la gente. Mire, este es un librito súper sencillo de leer, tiene dibujitos, es más hecho como para niños. Y tiene 140 páginas. Yo no sé si alguno de ustedes escriba libros, pero 140, escribir 140 páginas requiere un trabajo y un esfuerzo, porque es basado en la experiencia, basado en el aprendizaje de alguien que tiene resultados. Cuando tú te lees un libro, te estás ganando la experiencia del autor. Y eso vale, amigos. Te aseguro que vale mucho más que de 17 mil o 20 mil pesos colombianos. Mucho más que $5. Entonces, compren los libros, cómprenlos. Se los pasan por PDF, búsquenlo en internet y lo compran. No fomenten una cultura de escasez en sus vidas. Paguen el precio. Ahorita que viene el rally virtual, compren la entrada, paguen su entrada, está bien verlo gratis, pero no es lo mismo, porque cuando la versión paga, pues obviamente vas a tener mucha más información y más recursos, más herramientas. Pero mi invitación es a que permite que la vida te pague más. ¿Y cómo te paga mejor la vida? Cuando tú pagas, cuando tú das, cuando tú aportas. ¿Sí? No te robes el talento de otros, no te robes la sabiduría de otros. Paga por ella. Tú vas a ver que la vida te recompensa eso. Amigos, muchísimas gracias por estar conectados y les quiero compartir nuestra próxima invitada. Llegamos a las 100 conexiones, felicidades. Les quiero compartir nuestra próxima invitada dentro de 8 días. Miren, miren la super invitada que tenemos. ¿Sí? Viernes 4 de septiembre va a estar espectacular. Una líder que está creciendo de manera asombrosa, me tiene impactado. Es una super líder ecuatoriana, ¿sí? Una mujer que ha sacado sus hijos adelante, fue presentadora de televisión. Hoy tiene una organización enorme que está creciendo de una manera impresionante en el Ecuador y en otros países.
Y bueno, nos va a hablar de el poder de las redes de mercadeo. Ahí está. Ustedes saben que estos live que estamos haciendo nos hemos enfocado en el marketing multinivel o el network marketing. Y bueno, no se lo pierdan, próximo viernes 4 de septiembre, 7 de la noche, por esta misma cuenta de Instagram. Si no me siguen, pues síganme, compartan este live con otras personas interesadas en el tema. Y bueno, les recuerdo mis redes sociales también. Tengo un canal en YouTube, Leo Escamilla, se llama igual. Y nuestra fanpage, tengo mi fanpage personal, que es Leonardo Escamilla en Facebook. O la página donde compartimos toda la información para los equipos, que es Grupo Gen Vida. Entonces, no se pierdan este próximo viernes el Instagram Live a la misma hora, por el mismo canal. Y muchas gracias a todos los que se conectaron. Felicidades. Compartan y espero que de esta información que compartimos haya sido de valor para ustedes, porque de verdad que queremos compartir de corazón todo lo que estamos aprendiendo para que tú también crezcas y tengas igual o mejores resultados de los que estamos teniendo nosotros. Un abrazo para todos, mil bendiciones. Bye. Gracias a todos. Chao.